Good evening. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Yes, thank you. Then I can hear you. No, I had some problems with the computer. I wanted to put the password with the keyboard of the computer, and I couldn't. So I went and picked the external one. And then I can type it. Let me show you. My son wants this keyboard because he said that it is a game board, but it's mine. She's flexing. How was your day? I was baking since yesterday. Yesterday, I made the crust for the quiche. And today, I made the quiche. Two quiches, like this. Más o menos se mira, teacher. ¿Se ve? ¿No? Un poco. Well, I will share in the WhatsApp group. It's like a pie. It's like a cheesecake, but instead of being sweet, it is salty. I made up of asparagus. So it's asparagus and has
other things, but mainly sparrows. Mi pastelillo. I like to cook and bake. Yo no cocino mucho. No te ha llamado la atención. La verdad es que yo cocino desde como los 7 años. Me acuerdo que la primera vez que cociné, hice una torta de huevo. O sea, que había que darle hasta vuelta. ¿Y cómo se llama? Lo único que yo no encendía la cocina. El que me encendía la cocina era mi hermano. Porque como yo tenía solo 7 años, entonces tenía prohibido tocar fósforos. Pero my mother and my auntie, the ones that we live with, were angry at us. And they went out for dinner without us and told us that we may eat whatever we wanted, but they didn't cook anything for us. And then I told my brother, don't worry, my brother, I will cook for you. And I made a big thing. And we ate the half and left the other half for my auntie and my mother, like saying, you don't cook for us, but we will cook for you. Since then, I was something. I was very, I am very independent since I was a little kid. Era muy independiente desde pequeño. Now, let's start. No, let's wait. It's not 9 yet. And we are already 6 people. Hi, Mr. Rafael. How was your day? Mr. Rafael Vargas? How was your day? I have a nice day, thank you. Okay. And what about Kevin? How was your day, Kevin? I had a great day, teacher. How are you? Nice. I'm fine. I do the cooking today. I will show you in the WhatsApp group what I made. Oh, that's good, teacher. It is called quiche. It's like a well, it's like a pie, but a salty one. O sea, es un pie salado. Teacher. Uh-huh. Here in El Salvador, we have pupusa. And there in Panama, what do you have? There are different typical food, but the most, the one that they ate the most is one thing that they call sancocho. And if you tell them that is chicken soup, they will be upset. But it's mainly chicken soup, but they put different types of yuca on it. Okay. And other thing that they eat a lot is rice with chicken. They have their own way to prepare it, but when they told me that here I prepare rice with chicken, and I did it my way, because I put the chicken with no bones. They put it with bones. O sea, ellos lo ponen como que las piezas completas de pollo en el arroz, y yo lo hago desmenuzado. Uh-huh. Oh. Okay.
Welcome, everybody. Now let's start then. And yesterday, we were about to complete the knowledge check. This one, knowledge check. Now, let's start from there here. Well, always about houses and apartments, how you compare them and how you evaluate them. Okay, now, which is correct? Don Rafael, could you read it, please? Which is correct? Fields. In my opinion, houses are expensive, apartments in my neighborhood. Second, in my opinion, houses are expensive as apartments in my neighborhood. Mm-hmm. Third, in my opinion, houses are just as expensive as apartments in my neighborhood. Okay. The correct is third, this. The third one. Thank you. ¿Por qué no podía ser la primera? Why cannot be the first one? Está comparando, pero solo a la en la primera. Solo ponen la primera as. Ajá. As, y tiene correcto. Que ser as, el adjetivo as. Comparado uh-huh. con. Uh-huh. Correcto. Thank you. And the second one, because it only has one as also, the last one. Okay. Yo pienso que es la misma situación, solo, ajá, una vez solo que la otra la, está al final, ¿verdad? Es la que está sí, al final. Sí. Okay. Thank you. Now, Kevin Magaña, could you read number two, please? Okay. My neighbor house has 5 bedrooms, but my house, the first one isn't as big as his. Second one is big as his. And the third one isn't as big as his. And the correct one is the third one. Okay. Because it has 2 as. Uh-huh. As, the adjective as. Okay. Now, the first one, only the one before the adjective, and the second one, only the one after the adjective. It has to be both. Okay. Katia, could you read number three, please? I don't like to live in apartments because they don't have as many rooms as houses, don't have many rooms as houses, don't have as much rooms as houses. The correct option is don't have as many rooms as houses. Okay, thank you. Then, repeat, please. Live. Live. Mm-hmm. Live. Okay. Now, everybody repeat. I don't like. I don't like. I don't like. To live. To live. In apartments. In apartments. In apartments. Because they. Because they. Because they. Don't have. As many rooms as houses. Don't have as many rooms as houses. Okay. Then the second one cannot be because it only has one as. And the third one cannot be because it says much and not many. And rooms mm-hmm. is a countable noun. Countable. Okay? Mm-hmm. Now,
Cristina, could you read the fourth one, please? Okay, my new house doesn't have space as my old house. La respuesta es as much. Okay, then read it completely, please. My new house doesn't have as much space as my old house. Excellent, thank you. Okay. Now, can you see the PPT completely? Yes, teacher. Okay. Now is lesson 3B, and we are expressing wishes, o sea, expresando deseos, ¿verdad? Lo que le gustaría, ¿verdad? The last part of the desiderata is this one. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. ¿Verdad? Con todos sus pesares y con todos sus tormentos y los sueños quebrados o sueños fallidos, todavía es un mundo bello. Sé feliz y lucha por ser feliz. O sea, cheerful es como cuando estamos contagiando alegría, ¿verdad? O sea, por eso es que les dicen cheerleaders a las chicas, que las porristas, les dicen cheerleaders porque supuestamente ellas deben de contagiar al público con alegría. Okay. Algo que tengan que aportar ustedes sobre el pensamiento. Ya esto, aquí terminamos todo lo que es desiderata. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Nadie? ¿No le gustó todo desiderata? ¿Alguna vez la han escuchado en español? No. No, dicha. Pero la pueden buscar, ahí aparece, así se llama, desiderata. Está tanto en inglés como en español, en YouTube. ¿Verdad? Es un pensamiento muy, muy bonito, porque como que te da a entender que todos somos iguales, ¿verdad? Y que hay que tratar de mantener la paz aún como nos toque el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta época de pandemia, hay gente que la ha pasado bien mal porque no están acostumbrados a estar en sus casas, ¿verdad? Yo le voy a decir, yo cuando viví en El Salvador, I had even as much as 3 jobs. Tenía hasta 3 trabajos diferentes. O sea que I'm coming and going. Okay. But now that I had to be here, and now that I had to be locked, for me, there is no problem staying at home. Because I like to read, I made exercise in my bedroom, I cook, I do other things, and it is fine for me. I have one of my children that he only left this year because he has to go to immigration to take the picture of his
ID. Si eso es lo peor que tenía que ir a tomarse la foto de inmigración. Solo por eso. Y él no está reclamando de que, ah, no he salido, que no sé qué, no. Es más, él no quiere salir. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos, ¿verdad? We need to learn to adapt. The people or the animals or even the plants that they do not adapt to the surroundings, they die. Yes? Teacher, but I've always stayed only in house because no sé cómo decirle que como que se me hace una rutina porque es solo lo mismo, o sea, despertar, estar en casa, hacer los quehaceres del hogar y todo eso. Aburre. Lo que pasa es que es la actitud. Ve, si tú lo tomas, digamos, ve, por ejemplo, yo estoy haciendo cosas y yo pongo música. Me pongo a estar cantando y bailando, no, igual, a la par de lo también, que estoy haciendo las cosas. Y entonces, algunas veces mi hijo hasta se pone a reír porque camino de la cocina para mi cuarto a traer algo y yo vengo entre caminando y bailando y él solo se me queda viendo y se pone a reír, ¿verdad? Pero, o sea, es por eso, o sea, me gusta darle otra actitud a la vida. Vale, por ejemplo, estoy ahorita... todo lo que cocino, todo lo que, las cosas que pelo y todo lo que es biodegradable de la cocina, lo dejo en una bolsita aparte y después lo voy a meter en un, tengo un barril y ahí lo voy guardando, un barril que tiene tapadera. Y entonces, y cuando ya se me llena el barril, voy, abro un hueco en el patio y entierro ahí toda esa basura. Y entonces estoy haciendo mi propio ¿cómo se llama? Huerto, invernadero. Sí, sí, estoy haciendo mi propia composta. Para después poderla usar para fertilizante para mis cosas. Porque la tierra aquí donde yo vivo es como que fuera un ladrillo. Entonces así no se puede cultivar. Entonces estoy arreglándola. Entonces, eso me toma un montón de tiempo. Ajá. Solo estar cavando. Y yo padezco de la columna. Entonces, yo no puedo manejar muchas cosas, hacer muchas cosas con las manos. Y sin embargo, hago tantísimas cosas con mis manos. Pero después, cuando yo me he esforzado mucho, voy y me pongo de esas que son así, como cuando uno descansa en un avión. Me pongo dos para estirarme todo esto y liberar mis brazos, porque padezco de eso, o sea, un choque que me dieron por detrás. Now, we already made the knowledge check, and this lesson is about witches, and listen first, and then I will ask somebody to help me. Now, expressing wishes and desires is a big part of communicating with friends. Learn how to express wishes that you have about your personal life, career, or health. This lesson from English teacher Yo Science explains how to use the verb to wish in the present tense and combine it with a past tense verb to express wishes. For example, I wish I didn't live with my parents. I wish I had a different job. Or I wish I were thinner. These lessons include an oral language comprehension exercise. ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? No.
¿No? No, teacher. ¿Todos lo entendieron? Perfecto. Entonces, carrera. Okay. Yes. Ajá. Este. And remember something. Ajá. Yes, tell me. Desires. Deseos. What is the meaning of this? Ah, okay. Deseos. Deseos. Uh-huh. Una consulta, I wear thinner. Pardon? I wear thinner. Oh. I wear thinner. Thinner es más delgado. Okay. Sí, tenía un poquito de duda, pero quería corroborarlo. Ajá, ajá. Sí, la mayoría de mujeres quieren adelgazar. Y últimamente uh-huh. también los hombres. ¿Quién no? Y últimamente también lo son. No, yo estoy afligida porque cuando yo adelgazo, lo primero que me adelgazan son las piernas. Y yo les digo, pues no me puede adelgazar la panza, por Dios. O sea, ¿por qué las piernas? Si las piernas a mí me gustan gorditas. Teacher. Yes. What is different in wishes and desires? Ambos significan deseos. Sí, pero digamos, vaya, usted puede desear una comida o algo así, ¿verdad? Entonces, en cambio, usted, un wish es como usted, algo que usted quisiera cambiar de su vida normal. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si usted desea comer algo, no es que usted quiera cambiar de vida, sino que usted quiere comer pastel de chocolate. ¿Verdad? Se podría decir que entonces desires va aplicado a lo material. ¿Sí? A lo tangible. Ajá. ¿Sí? Y el deseo de wish es como algo más tangible, digamos. No, pero también podría ser tangible porque, digamos, si yo quiero cambiar de trabajo, voy a cambiar de un entorno, ¿verdad? Si yo quiero cambiar de casa, voy a cambiar de un entorno. Yo más bien diría que el deseo es algo pasajero y el desires es algo más pasajero. Y el wish es algo que si usted tiene el deseo de cambiar en su vida, usted puede lograrlo, ¿verdad? Okay, o sea, digamos, I wish I could have a better job. Entonces usted se va a preparar mejor para poder obtener un mejor trabajo, ¿verdad? O se va a movilizar para ir a hacerlo, pero no va a ser algo pasajero. En cambio, el deseo, a usted le puede dar deseo de comer un pastel de chocolate, tan pronto se lo come, ya no está deseando. Tal vez podríamos decir, ganas de. Ajá, exacto. El deseo es tener ganas. Y en cambio, el wish es algo como más profundo. Más profundo, ok. Ajá. Okay. Thank you. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí. Desire, entonces es deseo como de quiero satisfacer esta necesidad. Exacto. Okay. Uh-huh. Que media vez lo cumple, no hay problema. Okay. Te escuché interferencia, teacher. Sí, hay alguien que yo desde ayer estoy reportándoles que hay alguien que como que tiene problemas con estas cositas cuando empiezan a dar problemas. Hacen esa interferencia. Entonces, mejor desconéctela y habla sin ella, ¿verdad? Que es más fácil que se escuche por medio de la computadora que la interferencia que le va a dar eso. Ok. Vaya, Mr. Rafael, could you read up to the first period, please? All right. Expressing wishes and desire is a big part of communication with friends. Communicating. Okay.
Communicating, sí, sí, tiene razón. Repeat. Expressing wish and desire is a big part of communicating with friends. Thank you. Now, Veronica Flores. Up to the next period. Okay, learn how to express wishes that you had about your personal life, career, or health. Personal life. Career. Or health. Okay, thank you. Now, Katia Melissa. Up to wish, please. Yes, go ahead. This lesson from English teacher Joe Sanz explains how to use the verb to wish. Okay, thank you. Now, Stephanie Pozuelo. Up to, for example? Give me a second. In the present? Ay, perdón, the teacher no lo ve. In the present tense and combined with a past tense verb to express wishes, for example. Okay. And now, Carmencita Calderón. From I wish to different job. Ah, como que tiene problema de audio, no se preocupe. Brenda Sánchez. Yes, teacher. I wish I didn't live with my parents. I wish I had a different job. Okay, thank you. Now, Kevin Magaña. Okay. Or I wish I were thinner. This lesson includes an oral language comprehension exercise. Okay, thank you very much. Bien. ¿Alguna duda o consulta? Yes. No? Okay. Expressing wishes. Bye. Listen, everybody, and follow the reading. Se escuchan y vayan siguiendo la lectura. Express present wishes that you have about your personal life, career, and health. Examples. I wish I didn't live with my parents. I wish I had a different job. I wish I were thinner. I wish I had friends. Quisiera que este hombre a mí me fascina. Es Keanu Reeves. Es el hombre más sencillo del mundo. Y bueno, él anda en los subways. O sea, él como que usted anduviera en el bus ahí con un actor de Hollywood que se sube al bus con usted. ¿Verdad? Y ahí donde lo ven está. Imagínese, para que haya agarrado a un ave, esos pueblos no se dejan agarrar. Y ahí él está de lo más. Your crush teacher. ¿Ah? Es el que sale de... Your crush. Matrix. De Matrix, y también sale de Johnny, ¿qué? John Wick. Ese, John Wick. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, él ha hecho muchísimo dinero, pero él lo ocupa para ayudar a otra gente. ¿Verdad? A mí me agrada. Y él como que es libanés, tengo idea. Bien. Dice,
quisiera que analizáramos lo que vemos en la estructura sin que yo les presente la estructura. ¿Qué miran ustedes de raro en estas oraciones, así en general? Algunas están en negativo. Ajá. Y otras están en positivo, expresando positivamente los deseos. Ajá, perfecto. No hay nada que le llame la atención por ahí. Por favor, alguien que el que tiene ruido, por favor, se pone en mute. Hay alguien ahí que está generando ruido, póngase en mute. Mejor escriba en el chat. Todas están en pasado. Sí, todas están en pasado. Ajá. Y supuestamente estamos expresando present wishes, pero están en pasado. O sea, pero está expresando present wishes. Entonces, usted está diciendo lo que usted desea en el presente, pero las oraciones están en pasado. Eso es una de las cosas. Y si nos damos cuenta, en particular la tercera, ¿cuál es el verbo to be para I? Was. Ajá. ¿Y ahí cuál tenemos? Where. Y where. No estoy equivocada. Así es el uso de expressing wishes. Todos los pronombres ocupan where. O sea, para I, para you, para he, para she, para it, va a ser where, para todos. Entonces, es otra peculiaridad. ¿Verdad? Hay alguien ahí que me está dando problemas. O sea, que cada vez que ocupemos wish, siempre va a ser where, en to be, en pasado. Ajá. Va a ser where, no se va a ocupar was. O sea, siempre que ocupemos wish, I wish, el resto va a ser en pasado y en el caso del verbo to be no se ocupa was, sino que where. Okay, teacher. Thank you, teacher. Where? Bueno, ya vamos a ver. Vaya, este audio script le va a servir incluso para cuando tengan que hacer el último check out knowledge, ¿verdad? Sobre este audio script es que les hacen las preguntas. Y ahí les han puesto una parte, pero no se los han puesto completo. Y les hacen las preguntas de todo. Entonces, pero como ustedes ya lo van a tener aquí en el PPT, no hay problema. Yo ya reporté eso, ojalá que lo pongan, pero no sé cuándo lo van a poner. Y nosotros ahorita, esta semana terminamos el 3. Mañana vamos a ver lo del examen. Y tienen lo que es el fin de semana para realizar el examen, ¿verdad? ¿Hay gente que ya hizo el examen? Yo ya inicié una parte, pero... Vaya, sí, es que nadie me ha hecho preguntas. Si ustedes pueden preguntar de todo, o sea, si usted tiene alguna duda o consulta o algo que no le sale bien, usted repórtemelo para revisar, ¿verdad? Porque yo no le he contestado porque como lo tengo que analizar con ustedes primero, entonces si lo contesto y ¿verdad? Darles copia demasiado descarado, usted tiene que pensar un poquito. Sin embargo, el lunes vamos a revisarlo ya, lo haya usted terminado o no, ya así como hacemos con los checked knowledge, ¿verdad? Entonces, así que no se preocupe. Pero si en lo que usted va desarrollando el examen tiene alguna duda o consulta, ahí escríbame por mi WhatsApp. Yo hasta ahorita todos los que me escriben, yo a todos les contesto, ¿verdad? Siempre estoy disponible ahí para ustedes.
Entonces, primero vamos a escuchar todo el audio, voy a leerles todo el audio script y después voy a necesitar dos o tres sets de voluntarios. O sea, serían, si son solo dos sets, serían cuatro personas, porque uno va a ser el primero y el otro va a ser el que le contesta. Van así, uno y uno, ¿verdad? Como en el diálogo solo aparecía uno diciendo nombre, no les puse nombre a ninguno, solo les puse así puntitos, pero ahí se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces ahora, solo escuchen. Vayan siguiendo la lectura para que cuando les toque a ustedes no tengan problema. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. T-shirt. Yeah, uh-huh. Excuse me. Dígame. In the last picture, I have a question. Dígame. Yo entendía que cuando se ocupa el verbo ask, siempre va el pronombre, el to. En este caso, no, teacher. Always asking to. Always asking me to. O sea, es un two-word verb, pero es separable. Entonces pusieron el me entre el asking y el to. Ok, teacher. Thank you. Ok, don't worry. Okay. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. Si se fijan ahí, life sería tercera persona en singular, pero siempre vamos a ocupar el verbo to be en pasado. Okay. Now, so why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? ¿A qué se refiere? A... Ay, con muchacha. Sí. A tener una habitación y ese board es como quien dice... table. No, table. Es para, o sea, una habitación y comida gratis. ¿Verdad? En este caso, ese board, a eso se refiere. O sea, comida, debería decir table en vez de board, pero así lo ocupan. Acuérdese que le dije que este es de Inglaterra. Inglés, inglés. Ajá. Entonces, después dice, yes, it's sometimes pretty hard to pay the rent. Ahí me equivoqué. Esa S va de más. Ya se lo voy a corregir cuando se los mande. Entonces, it's pretty hard to pay the rent. I'm thinking on finding a new job. Aquí me equivoqué. ¿Qué era lo que decía? Really. Debería decir really aquí. Really? What kind of job would you like? No sé por qué puso eso. No tengo ni idea. Algunas veces es equivocación mía y algunas veces la computadora se la pica de smartphone y ella solita me corrige las cosas que yo escribo y me da cólera. Porque según yo he escrito bien y cuando vengo a ver me ha puesto otra cosa. Ok. I'm not sure, but I wish... I work somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we can move to a different city. We can even be roommates. Yeah, maybe. Yo me imagino, el Chero le está confesando que no le gusta hacer cosas del hogar.
y quieren que sean roommates, adivinen a quién le va a tocar limpiar todo. No tiene idea. Ajá. Para mí. O sea, yo ya estuve casada y nosotros por lo menos en ese aspecto así lo hacíamos. O sea, todo era compartido, porque tanto él como yo trabajábamos. Entonces, incluso yo era la vaca durante 3 años y medio con cada uno de mis hijos, además del trabajo. Y entonces, gracias a Dios tenía vehículo, porque si no, no sé cómo hubiera hecho. Porque tenía 3 trabajos diferentes y además era vaca a tiempo completo. Mientras estaba dándole pecho a mi hijo en la madrugada, antes de irme al primer trabajo, me estaba sacando la leche del otro para dejarle la pachita a mediados de mañana, ¿verdad? Y entonces, ya cuando regresaba al mediodía, primero me bañaba y después me ponía con él a alimentarlo al mediodía, ¿verdad? Y sacarme de la otra, para dejarle para más tarde. Me iba al otro trabajo y regresaba, o sea, así era mi vida. Entonces era a mis hijos, mientras en los primeros 3 años y medio, bueno, en el primer año no le di nada de otra leche. Ya cuando ya tenía 1 año, sí, ya le estaba leche normal. Y la comida normal, ¿verdad? Porque de como los 5 meses ya se les empieza a dar comida de poquito en poquito. Entonces, pero mi esposo, vaya, por ejemplo, íbamos a un restaurante y yo, la vaca a comer ella para generar leche. Y él era el que le daba de comer a los niños. O sea, él se preocupaba por atender a los niños y él comía hasta después. Pero a la vaca la dejaban comer tranquila. También yo hacía la comida, pero él lavaba los trastos. Yo lavaba la ropa, pero él atendía. Planchar nunca me ha gustado. I don't like to iron. But I had to do it. Pero lo tenía que hacer, ¿verdad? Ni modo, o sea. Entonces, pero ahí él sí me ayudaba más que todo con la ropa de él. ¿Verdad? La ropa de él. Solo sacudiéndola ya quedaban planchadas, teacher. Bueno, yo eso hacía. Después de que la lavaba, la colgaba en gancho. Entonces así queda bastante bien. Pero, sí, pero ¿cómo se llama? Pero mi ropa, por ejemplo, no la plancho. Solo como que la de vestirse es la que se deja un poco sí, más. No, pues sí, pero como eran uniformes, los de mis hijos eran uniformes. Ah, lo de él era uniforme, entonces tenía que planchar. Ni modo. Uh-huh. Well, two volunteers for the first round. Me. But you and who else? ¿Quién más quiere ayudar? Me. Okay, go ahead. Okay, so... Are you still living with your parents, Terry? I am afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they stopped worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Yes, it's something pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Finding a new job. Really, what kind of job would you like? Sorry.
I'm not sure, but I wish I were somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we can move to a different city. We can even be roommates. Ahí se fue sacude más. We can even, y hay una, y debe de haber un espacio. Ajá. We can even be roommates. Yeah, maybe. Okay. ¿Hay otros dos voluntarios? May I? Okay, go ahead. Okay. You too. Okay. So, are you still living with your parents, Terry? I'm not present. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Yes, it's sometimes pretty hard to pay the rent and think or finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I were somewhere else and tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we can move to a different city. We can even be roommates. Yeah, maybe. Okay, thank you very much. Bien, entonces aquí está el ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede hacer lo que son las oraciones con wish? Entonces va un subject, ¿verdad? Y va el wish. Después va un nombre o un pronombre. Porque aquí podemos poner Terry o podemos poner I, que sería un pronombre, o podemos poner Mary o lo que sea, ¿verdad? Y después el past tense y después el complement, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí el problema, ¿cuál es? Live with my parents. Y entonces, ¿qué es el deseo? I wish, ¿verdad? I wish. Aquí me faltó el pronoun. Aquí tendría que ir I. I didn't live, que sería el past tense, with my parents, ¿verdad? Sería el complemento. Y después este sí está bien. I wish I had my own apartment, ¿verdad? Desearía tener mi propio apartamento. Y está el otro. Life is difficult, ¿verdad? Aquí va con T. Entonces, I wish it were easier. Si nos fijamos, it, el pasado debería de ser was, pero ya dijimos que siempre se va a ocupar were, ¿verdad? Entonces, el otro. I wish it weren't so difficult, ¿verdad? I wish it were easier, ¿verdad? Que la vida está difficult. Aquí tiene que ser T. Entonces, I wish it weren't so difficult. Desearía que no fuera tan diferente, tan difícil. I can, I can't move out. Aquí esta like no debería de ir ahí. Y el otro, I wish I could move out. My parents won't stop worrying
aquí esta uva de más, about me. Disculpen, pero hoy estaba yo más dormida que despierta haciendo esto. Miren, no es broma, me estaba durmiendo. Y es que como ayer, después que terminé con ustedes, I went to bake. And while I was baking, I was uploading the video for the people that didn't come to the class. And later, well, I ended baking at about 2 in the morning. And I woke up at 6 to go for a walk. And then at 10, I started to finish the quiches. And I end about 1 something. And no, at 12. I finish at 12. And from then on, I finished the presentation, but I was sleepy. Sorry for all the errors. Okay, I haven't checked it well. But until I upload it in WhatsApp, I will correct them. ¿Verdad? Entonces, my parents won't stop worrying about me. I wish they would stop worrying about me. O sea, esa que vieron aquí que decía they'd, cuando estamos en el audio, hay un they'd, lo que está diciendo es they would, ¿verdad? Entonces, y aquí está, esta es la nota que es importante. After which, where is used with all pronouns. O sea, where se utiliza con todos los pronombres. Entonces, en la discussion box, ¿qué es lo que van a hacer? Utilizando el formato este, ¿verdad? Van a poner de esta wish list, van a hacer sus propias oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, el wish list es que, sobre su cuarto, sobre su estudio o su trabajo, sobre su apariencia, sobre su familia, sobre sus posesiones y sobre sus habilidades, ¿verdad? Repeat after me, my bedroom. My bedroom. My school or job. My school or job. My appearance. My family. My possessions. My possessions. My skills. My skills. Entonces ahora, de la wish list, yo hice puse aquí como unos ejemplos de cada cosa, ¿verdad? I wish my bedroom were bigger. Repeat, please. I wish my bedroom were bigger. I wish my job were easier. I wish my job were easier. I wish I were thinner. I wish I had two children. I wish I had a car. I wish I had a car. I wish I knew how to program a computer. I wish I knew how to program a computer. Okay. Now, vamos a ver el checkout. Creo que ese es el último. Knowledge check. El knowledge check. Permítame. Voy a terminar con la presentación. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. ¿O no la estoy compartiendo todavía? ¿Sí, la pueden ver? No, todavía. Todavía está la presentación. Permítame. ¿Ok? ¿Ahora sí? Yes. Ok. Entonces, vamos a ver
lo que es la última. Bien, entonces aquí les dije que íbamos a utilizar siempre de lo que acabamos de estar leyendo, ¿verdad? El knowledge check. En el knowledge check, aquí está, aquí les pusieron esto, pero es solo parte de la conversación. Sí, aquí está hablando Terry con Brian. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen el audio ahí para poderlo escuchar. Cuando yo lo comparto desde aquí, no se escucha. Entonces, instructions. Read and listen to the following conversation and answer the questions. Entonces, ustedes van a, ponen el audio y se ponen a estar leyendo, a seguir la lectura, ¿verdad? Y después, de acuerdo a la lectura que tengan aquí, van a responder esto. Entonces, pero como lo acabamos de hacer, me imagino que se van a acordar. Entonces, what kind of wishes does Terry have? ¿Qué tipo de deseos tiene Terry? He wishes he had his own apartment and that life wasn't so difficult. Okay. But, si se fijan, como aquí no lo están expresando como I wish or he wishes, o sea, no se está haciendo la expresión como haciendo un deseo, sino que se está haciendo un reporte del deseo. Entonces ahí sí se dice life wasn't. Porque aquí se está como reportando. Él está deseando tal y tal cosa. Entonces aquí sí se utiliza wasn't, ¿verdad? Entonces no se pone where, porque no es un deseo que lo esté expresando la persona que lo está deseando, ¿verdad? Entonces por eso aquí sí va con was. Entonces si usted estuviera diciendo esto, expresando un deseo, tendría que ser I wish I had my own apartment. I wish life weren't so difficult. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no podía ser number one? Porque no es Terry el que quiere tener un nuevo trabajo, ¿verdad? ¿Quién es el que quería tener un nuevo trabajo? Brian. Excelente. Y he wishes he could move back in with his parents. O sea, dice, él desearía regresarse a vivir con sus padres. No, ¿verdad? Él desea salirse de donde sus papás. Excelente. Uh-huh. Now, number two. What kind of wishes does Brian have? ¿Qué tipos de deseos tiene Brian? Ajá. He wishes he worked somewhere else and live somewhere more exciting. Excelente. O sea, él desearía trabajar en otro lugar, ¿verdad? Y vivir en un lugar más excitante, más emocionante. ¿Verdad? Más emocionante. Exciting en inglés es emocionante. Dígame. En un principio me costó encontrar esa respuesta porque en la porción del diálogo, o sea, no aparece en la segunda parte. ¿Me explico? Exacto. Solo está la primera parte y por eso es que no sabía cuál exactamente. Sí, sí, sí. Porque la primera parte no menciona eso, que es excitante, que es que él quería un nuevo trabajo. Si te fijas, aquí sí solo les están dando la primera parte. Correcto. Pero en el cuerpo en el vídeo. Ajá, en el vídeo, ahí sí está completo. Porque por eso es que yo les saqué todo el audio. Por eso es que les dije que les podía servir el PPT a la hora de contestar esto para los que no lo han contestado todavía.
Porque aquí no lo pusieron completo y eso ya lo reporté, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero sí estaba en el cuerpo, en el video, el primer video que se vio, donde está el audio script, el audio. Completo. Ajá, ahí sí está completo, ¿verdad? Pero bien, sí, yo les dije a ellos que si van a estar haciendo, si pusieron una parte, o sea, mejor no lo hubieran puesto todo, o sea, hubieran dicho, remítase al audio de tal, ¿verdad? Exacto, exacto. Ajá, pero sacaron solo este pedacito y se les olvidó ponerlo completo, ¿verdad? Entonces, en el tercero, rewrite the following sentence using which. Laura doesn't have any free time. O sea, Laura no tiene tiempo libre. Entonces, ¿cómo lo escribirían ustedes como ella desea tener tiempo libre? In the first, Laura wishes she has some free time. Ajá. Thank you. Vaya, ¿por qué no podría ser el segundo? El porque verbo... lo han escrito con has. Ajá, el verbo no está en pasado, sino que está en presente. En presente. Ajá. ¿Y el tercero? Eso suena bien feo, bien raro. Entonces, no. Es este. O sea, que dice lo contrario, en la tercera dice lo contrario. Ajá. Que tiene... Que ella desearía. Tener algún tiempo libre. Ajá. No, pero could want, eso se oye bien raro. Could sí, want, sí. O sea, Could want somewhere. En todo caso sería wanted. En todo caso sería wanted, no could want. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. Number four. Rewrite the following sentence using which. Dan can't fit into his old jeans. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando uno tiene unos jeans que le fascinan. Y ya tiene ratito de no ponérselo cuando se lo quiere poner por gusto. Algunas veces no le entran, pero ni de las piernas. A mí me pasó. Cabrón. ¿A quién no? Pero fíjense que yo los guardo y yo digo, algún día me lo tengo que volver a poner. Algún día me lo voy a poner. Sí, digo yo también. Y lo logro. Y lo logro. Ya bajé porque había aumentado a 13 y ahora estoy en 12. Vaya, y, pero, o sea, sí, pero era que me queda bien, me queda así como todavía apretado, pero dije, no, dije yo, pero ya. Pero por lo menos 12, entró. O sea, te tuviste que acostar en la cama y sumir la panza y poner las piernas así dobladas. No, yo ya sé todas esas técnicas. Es que si no, uno se acomoda. Exacto. Fíjate que cuando uno va comprando la ropa más grande, más grande, más grande, entonces no tiene motivo para adelgazar. Sí. Entonces, y te vas engordando y te vas engordando y la vas dejando pasar y cuando sentís ya no cabes ni en la puerta. No. Ok. Then, ¿cuál es la respuesta de aquí? Dan wishes he could fit into his old jeans. Ok. ¿Por qué no podía ser el primero? Porque Ken está por el verbo. Es Ken, no could. Ajá. ¿Y el último? Ocupa has en presente. Sí, has en presente y además que está diciendo... Que quisiera tener más grandes los jeans, no que él quisiera entrar en los jeans antiguos, lo que estábamos discutiendo ahorita. Hay dos motivos por los que no funciona. Ok, entonces, los que puedan, porque hay algunos que sí ya me lo mandaron, los que puedan
realizar, aunque sea así en algún cuaderno o algo, lo de las discussions que hemos estado hablando. Me gustaría que hiciéramos una revisión, aunque sea verbalmente, ¿verdad? De las discussions antes de ver lo que es el examen, porque sería como un, como un estudio, como un estudio, como un repaso para poder contestar lo que es el examen. Entonces, el examen lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir como analizando sin contestarlo. Entonces, para que cada quien lo conteste según su cuenta, ¿verdad? Y el lunes vamos a revisar ya resuelto el examen, ¿verdad? Entonces, los que no lo hayan hecho aún tienen lo que es el fin de semana para realizarlo. Y ¿cómo se llama? La otra semana lo revisamos y ya la otra semana ya sería la cuarta sección. Es la tercera semana de estudio, sería la cuarta sección. Ahí estarían ustedes ya cumpliendo con el 80% de su plataforma y ya pueden empezar a apartar su puesto para la siguiente clase, ¿verdad? Yo creo que la próxima semana les van a estar enviando al WhatsApp y al correo lo que son para las inscripciones, ¿verdad? Entonces, si usted ha ido según vamos desarrollando, ya la otra semana usted cumple con el 80% que le piden y ya después se quedan tranquilos terminando lo que es el 100%, ¿verdad? Nos vemos mañana. Fue un gusto. God bless you. Good night. Thank you so much for the time. Take care, teacher.